importante, ya prácticamente concluyendo esta entrada del carnaval. La comunidad Miscamayo y la fraternidad Puja de Oruro, respetando las tradiciones de la cultura yampara, nos sentimos orgullosos de llegar a los pies de la Virgen y poder sentir esa devoción, ese amor por todo lo que representa la fe, la devoción y todo lo que nosotros tratamos de interpretar. Mantenemos la cultura, mantenemos la tradición y un saludo para toda la comunidad internacional y comunidad boliviana. Un abrazo grande desde Oruro, capital del folclore nacional de nuestro país. Muchas gracias. Vamos a seguir platicando. Ya prácticamente concluyendo la entrada del carnaval de Oruro. Bueno, nos falta todavía mañana concluir que este es el domingo de carnaval. Sin embargo, hoy día todos estamos sanamente aquí para llegar a las 10 de la mamita del Cucamón. Y mañana domingo concluimos el carnaval. Luego el lunes una conferencia de invitación con el Puglia y Oruro, la tradicional chicana. ¿Se cansó? ¿Cómo fue el trayecto? Bueno, la fe y la devoción no dicen eso. El cansancio no existe. ¿Cuál es el mensaje ahora para este carnaval que todavía continúa, ¿no? Claro, continúa, pero el mensaje que yo puedo dar es amor y paz para todos, comprensión, unión y lo mejor de todo. Estar unidos en las buenas y en las malas. Y ser alcohol. Un poquito de la vestimenta, a ver qué significa. ¿Qué significado, por ejemplo, el bastón? ¿Qué? Este no es bastón, es como una quena. ¿Una quena? Sí, una quena. ¿Se puede el sonido, por favor? Una demostración. Gracias.